Estamos aquí porque hoy se cumple un año del asesinato de Berta Cáceres, una líder activista indigenista y defensora de los derechos medioambientales, también feminista, que murió asesinada precisamente por defender los derechos humanos y por defender los derechos a la tierra y a la vida digna en Honduras. Es una práctica habitual por parte de los grandes grupos empresariales en connivencia con los gobiernos golpistas como el de Honduras, que lo que hacen es intentar frenar la lucha por los derechos humanos y defender los intereses de esas grandes multinacionales antes que los de los pueblos y que el derecho a la vida. Y por tanto estamos hoy aquí para exigir que no haya impunidad, que no olvidamos, que no perdonamos, y vamos a defender que con el caso de Berta Cáceres, igual que con el del resto de luchadores y luchadoras por la vida y por los derechos humanos, pues no haya impunidad y se respeten los derechos de todos y de todas. Berta vive, la lucha sigue. 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 Berta vive, la lucha sigue.